En el contexto actual que vive Cuba, el estudio de la historia deviene pilar importante para el fortalecimiento de nuestro proyecto social. Por eso, hoy se busca vincular a las ciencias sociales y humanísticas a esta intención. El miembro del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo, intercambió en Granma con historiadores, profesores de todas las enseñanzas y trabajadores de la cultura, donde disertó sobre el trabajo del Partido Comunista en función de la investigación, la enseñanza y divulgación de la historia y el marxismo-leninismo como base fundamental de la Revolución Cubana. Según dijo el funcionario, pese a las fortalezas que tiene este sector, es necesario trabajar en dinámicas creativas que motiven a los estudiantes, en la concreción de proyectos audiovisuales y radiales que divulguen más la historia y en la actualización de todos los textos que se emplean para este fin, entre otras acciones. Para ello, se lleva una estrategia que se ha ido socializando en cada provincia. Tras el intercambio, el jefe del Departamento de Atención a Temas Sociales en el Comité Central visitó varias entidades de Granma, entre ellas la empresa Laboratorio Medicamentos Líquidos Orales Medilib, entidad que en 2021 incorporó 9 fármacos a su cartera de productos, que consolida y moderniza sus líneas productivas y que ha potenciado el encadenamiento para lograr más medicamentos que beneficien al pueblo. También intercambió con trabajadores y estudiantes de la Escuela de Iniciación Deportiva Pedro Batista, reconociendo los resultados a nivel provincial y nacional e impulsando a una mayor formación patriótico-revolucionaria. Al cierre del periplo llegó a la barriada de Pedro Pompa, una comunidad granmense donde se intencionan proyectos sociales para la mejoría del vecindario. Aquí constató el avance de las obras constructivas, la disponibilidad de agua, la materialización de áreas deportivas y el trabajo de prevención con jóvenes, adolescentes, así como la atención a madres con 3 hijos o más. Aún queda mucho por hacer, pero dijo que este programa marcha con buen paso en el territorio granmense. Katiuska León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.